El Centre Matilde Salvador d'Aldaia ha congregat a centenars de persones en l'acte de fi de curs, després d'un any intens i replet d'activitats de tot tipus. Ho ha fet amb una mostra en els seus diferents espais i amb els seus protagonistes, del que han sigut totes les seues propostes d'oci cultural. Este programa lo empezamos hace un año apenas, el Ayuntamiento de Aldaia no tenía programa de corresponsales y hay 16 chicos y chicas que han querido hoy colaborar y sobre todo mostrar su trabajo a través de un pechacucha, que lo que van a hacer es solamente pues explicar un poco todo lo que se hace en el centro en un breve periodo de tiempo. L'acte ha superat totes les expectatives de la mateixa manera que el de tota l'oferta posada a l'abast dels veïns i veïnes i que s'ha volgut escenificar i mostrar com un gran aparador. La verdad es una idea muy chula, muy divertida, muy amena. La verdad es un fin de curso, además contamos aquí con los responsables juveniles que la verdad se están currando mucho. Es un día de fiesta y sobre todo un día de integrar, ¿no?, los espacios físicos, las distintas actividades. Un día de cerrar un curso, pero también de pensar que el año que viene es un curso lleno de iniciativas y sobre todo de implicación. Muy divertido y es una experiencia que... O sea, que creo que no podrías olvidar. El Matilde Salvador no tanca les seues portes, tot el contrari. L'Ajuntament aposta fort, com ho ha fet durant la present legislatura, per a que s'entre. El seu objectiu és anar a més acord amb la demanda dels usuaris i ser un referent.